Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Tengo un invitado muy especial vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Nico Evans se encuentra con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Es un placer y un honor estar acá con ustedes. En este momento estoy yendo a unos estudios, a unas grabaciones. Así que estoy en el carro, estoy en la zona de en Buenos Aires, pero en la zona de Palermo, no sé si conocen. No conocemos, pero ya podemos ver como un pedacito de ese bello país y ese bello sector. Sí, muy linda, muy lindo. Buenos Aires se puso, últimamente se puso muy bonito. La verdad que la gente que no conoce Buenos Aires, bueno, sobre todo Argentina, tiene muchos lugares muy bonitos. Tenemos Córdoba, tenemos Bariloche, bueno, muchos lugares muy bonitos para disfrutar. Nico, qué bueno. Ahora cuéntame quién es Nico Evans, porque eres un hombre de Dios, pero haces algo muy lindo, algo muy especial. Sí, bueno, es difícil como que hablar de uno, ¿no? Pero bueno, Nico Evans es un chico soñador. Es un chico apasionado por lo que hace. A mí mis dos pasiones es el humor y la música. Bueno, vamos a estar poniendo uno de tus temas más adelante aquí en el programa, que nos vas a dar información, cómo es que ese tema llegó a tu vida, el porqué de ese tema, y sobre el video musical, que está muy lindo, todo muy bello, precioso. Me encanta tu voz y el mensaje de esa canción. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, es una canción, la canción se llama Mirarte. Hace el 6 de diciembre la lanzamos en todas las plataformas digitales y hicimos un lindo video. Obviamente estuvo trabajando mucha gente aquí en Argentina. Un gran amigo, por ejemplo, que estuvo trabajando en todo lo que es la producción ejecutiva y todos los detalles, Joan González. Y después el director Daniel Cuadros de Venezuela. Estuvieron trabajando en lo que fue el video. Y la verdad que estoy muy feliz, muy contento por lo que fue el video, ¿no? La verdad que la gente, agradecido obviamente a la gente que me dejó comentarios ahí en el video de YouTube y todo eso. Así que muy contento, muy feliz, ¿no? Qué bueno, muchas felicidades. Si tuvieras que identificarte con algún video, ¿cuál sería y el por qué? Sí, bueno, obviamente mi contenido, por ejemplo, en Instagram, es un contenido obviamente de humor. Y sobre todo le hablo a la gente que está soltera y los solteros. Que yo sé que no sé si hay por acá viendo y escuchando gente soltera. Y el público mío, más que todo, le hablo a la gente que está soltera, ¿no? Y entonces hablo un poco de yo tengo un personaje en mis redes sociales que es el chico que tiene mala suerte con la soltería, ¿no? Que no agarra ni una. Bueno, yo estoy soltero, ¿viste? Entonces, me cuesta encontrar el amor, ¿sí? Hay mucha gente, muchos amigos míos me dicen que soy muy exigente, o a veces soy muy empalagoso, muy romántico, ¿no? Que a veces no sé si eso es bueno, malo, bueno, en fin. Entonces, juego mucho en mis videos con eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se percibe el humor en Argentina? Los argentinos son muy, le encanta reírse mucho, ustedes son muy cómicos. La verdad que en Argentina sí, hay grandes humoristas. Yo vengo de la escuela de los, por ejemplo, de los Midachi, los Lelutiels, que eran, bueno, siguen haciendo humor, pero estamos hablando de casi hace más de 10 años, ¿no? Ahí más o menos te revelé la edad. Y yo crecí con ellos, por ejemplo, es un humor a veces de doble sentido,
O por ejemplo, me gusta mucho Le Luthier porque es un humor muy culto, ¿no? Muy inteligente y muy sano. Es muy importante hacer eso y revelarlo, pero en forma sana, porque yo creo que hay mucho fruto y se puede reír uno muchísimos con cosas cotidianas de la vida, sencillas. Claro, por supuesto que sí. Hay muchas cosas. El humor, yo creo que todo el mundo tiene ese sentido del humor, ¿no? Obviamente que vos te puedes reír de cualquier cosa, o sea, de las cosas cotidianas. Por ejemplo, a mí, yo una cosa que hago muchas veces cuando estoy así medio como bajoneado, como se dice acá en Argentina, ¿viste? Porque la vida es una montaña rusa de emociones, tiene sus altos y bajos, ¿no? No, uno no está. El humorista no está, por ejemplo, todo el día feliz, contento. Vamos a tomar un café y te voy a hacer reír. Vamos a, yo qué sé, a algún lugar, te voy a hacer reír. O sea, no es que vos lo ves al humorista arriba del escenario, sí, que hace su show, te hace reír, pero no es que el humorista está las 24 horas del día feliz, contento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me río porque hay una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy así medio. Como acá en Argentina se dice pum para abajo, como un poquito así bajoneado, ¿no? No tan feliz. Me pongo a ver en YouTube, me divierte mucho ver, por ejemplo, caídas, ¿sí? Caídas de personas, o sea, no sé, me divierte mucho. Me acuerdo que había un programa en Estados Unidos, no recuerdo cómo se llamaba, pero eran como de caídas, de nenes, de gente mayor. Entonces, me divierte mucho hacer eso. Qué bueno, trae muchas alegrías a la persona y uno se desconecta de los problemas y las situaciones que está pasando para poder reírse y poner a ejercer el músculo de la risa, que es el mejor músculo yo creo que tenemos en el cuerpo que nos trae tanta alegría, que es la risa. Qué bueno. Ahora, ¿cómo te preparas? Por ejemplo, ¿estudias lo que vas a traer a conversación o eres totalmente espontáneo en ese momento, lo que se te ocurra? ¿Cómo es que se prepara un humorístico? No, no, obviamente tiene toda una preparación. Por ejemplo, recientemente presenté el show en el Luna Park, hace el 9 de agosto, y fue toda una preparación. Estuve preparando el show durante 3, 4 meses más o menos. Y obviamente no es que salgo ahí adelante de la gente a hablar lo que se me ocurre. Obviamente a mí me gusta mucho la espontaneidad y el improvisar mucho con la gente, pero siempre es bueno tener como una base, ¿no? Es lo que a mí me funciona. Y obviamente, lo que te contaba, el 9 de agosto estuve presentando acá hay un lugar muy conocido que se llama Luna Park, y estuve presentando el show en el concierto de Redimidos. Adelante habían creo que 6.000 personas y tuve la oportunidad ahí de presentar el show. Y entonces, obviamente todo fue una preparación, ¿no? Wow, qué tremendo. ¿Y has viajado? ¿Has podido compartir tu vida de humorístico en otras partes del mundo? Claro, sí. La verdad que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer varios países de lo que es Centroamérica, Latinoamérica, lo que es Colombia, México, Guatemala, El Salvador, y España también estuve el año pasado. Y entonces la verdad que cada país tiene su cultura, obviamente. Uno tiene que cuando llega a un país tiene que tratar de adaptarse, ¿no? A la cultura, por ejemplo, no sé, a lo que comen, cómo piensan y todo eso. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Ahora, ¿qué ha sido tu experiencia, los testimonios, las personas que han venido y te han contado? ¿Has tenido algo que ha impactado tu vida y cambiado la dirección de cómo tú te presentas? Claro, totalmente. Por ejemplo, recuerdo que una vez estaba de gira, creo que fue el año pasado, estaba de gira acá en Argentina. Yo tuve mucho tiempo de gira con un amigo que se llama Juan de Montreal,
y estuvimos casi 2 años haciendo un show juntos. Y la verdad que estuvimos haciendo una gira por acá, por Argentina. Y recuerdo que fue aquí en Buenos Aires que terminamos el show y se nos acerca un muchacho y nos dice que nada, que hacía poco tiempo, pocos días que estaba a punto de como de suicidarse. Y gracias a los videos que hacíamos y le devolvimos la vida, ¿no? Le devolvimos la sonrisa. Y entonces, la verdad que eso nos alegró mucho. Y me río porque, o sea, me recuerda mucho ese momento, ¿no? Lo que Dios puede hacer a través de uno, ¿no? ¿Ha marcado la diferencia en el momento que le das tu vida a Cristo en cuanto al humor? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, yo hago un humor muy sano, ¿viste? No hago un humor así doble sentido, ni de malas palabras, ni nada de eso. Y yo creo que cuando uno está conectado con Dios, quiere todo el rato agradar a Dios, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, se trata de hacer un humor sano, un humor, se puede hacer humor sano, obviamente, hay muchos humoristas que hacen humor sano. Por ejemplo, lo ves en muchas películas también de comedia, que son películas con un buen mensaje, pero también humorísticas, ¿no? ¿Qué mensaje les puedes dar a la audiencia que les interesa, pues también hacer un humor, tener esa oportunidad de ejercer como tú? Claro, bueno, mira, a mí lo que me sirve mucho es varias cosas, ¿no? Primero, ser constante. Yo manejo mucho las redes sociales y el ser constante en las redes sociales es fundamental. El no abandonar, por ejemplo, lo que es Instagram, YouTube, donde me manejo yo, es el ser constante con tu contenido es fundamental. Y después también rodearte de gente que te apoye, ¿no? Que apoye lo que vos hacés, tus sueños. Es súper importante que vos te rodees de gente que te tire buena onda, que te tire buena energía, porque eso es fundamental, sobre todo para la gente que quiere hacer humor, ¿no? Uno cuando quiere hacer humor tiene que estar de buena onda, con buena energía, como te decía antes, obviamente tiene sus altos y bajos, ¿no? Pero es importante que uno se rodee de gente que te transmita buena energía, energía positiva. ¿Tienes planes de viajar en el futuro cercano, antes de fin de año? ¿Y qué te espera para el año entrante? Claro. Bueno, mira, hay mucha expectativa. Ahora estamos cerrando el año con varios shows acá en Argentina. De momento voy a estar aquí en Argentina hasta aquí a fin de año. Estamos hablando de que se termina el año en 15 días. Hoy lunes me levanté y dije, no puede ser que en 15 días ya se termine el 2019, no puedo creerlo. Entonces, ya para fin de año tenemos, acá hay muchas cenas de fin de año, de Navidad, varios eventos, y entonces voy a estar presentándome acá en Argentina, y después, obviamente, para el 2020 va a ser un año lleno de sorpresas, va a ser un año espectacular, y obviamente la idea es seguir expandiendo el show de humor y seguir sacando, obviamente, canciones, que es lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Nos puedes regalar un pedacito de la participación de tu programa que les hace reír mucho a los argentinos? Bueno, esa parte la dejaría para que la gente entre a mi Instagram y a YouTube y lo disfrute más en línea, ¿no? Online, porque se van a reír muchísimo más y así me dejan sus comentarios a ver qué les parece, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? Bueno, está muy bien, ok. Entonces nos dejas con esa expectativa y esa hambre de querer conocer todo lo que tú presentas y reírnos un montón. ¿A dónde podemos? Obviamente estás en las plataformas, en las redes sociales, pero cuéntanos todas las plataformas que nuestra audiencia puede tener el acceso para adquirir tu información. Bueno, mi información y mis videos me pueden encontrar en todas las redes sociales, lo que es YouTube, Instagram, Facebook, como Nico Evans, Nico con K,
Nico Evans, me pueden encontrar ahí en todas las plataformas y ahí me pueden seguir en YouTube, me pueden en Instagram, en Facebook, y ahí para que se rían un ratito, ¿no? De tanto estrés que tiene el día. Bueno, Nico, gracias por estar con nosotros y la verdad que siendo tú un humorístico, vemos que estás en el carro, te estás moviendo, estamos viendo detrás de las ventanas la escena del área donde estás en estos momentos. No hay que parar, no hay que parar. Si uno para, se oxida. Así que hay que seguir, la vida hay que seguir, la vida es una y hay que seguir, La vida es un viaje, como decía el gran filósofo Joan González. La vida es un viaje y no hay que parar, no hay que parar de viajar, porque el día que uno para de viajar deja de vivir. Y hay que seguir soñando y llenar, como dice también un amigo mío, me encanta porque yo me rodeo de mucha gente y un amigo mío me dio un consejo, Daniel Valencia se llama, me dio un consejo que hay que llenar este mundo de gente que quiera cumplir sus sueños. Amén. Bueno, nos vamos con eso. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio. Compartir con Nico es reírte, es divertirte. Así que los acompaño con todos a que lo sigan a él en todas las redes sociales y conozcan más de sus presentaciones. Y como dice él, hay que seguir. Así que hay que seguir viendo este programa y conociendo más de Nico Evans. Gracias, gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición. Bye bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.